Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como has visto, hoy vamos a hacer un pan de leche muy especial, ya que va a ser 100% vegano. Y dirás, ¿cómo vamos a hacer un pan de leche vegano si en el mismo nombre viene incluida la palabra leche, leche de origen animal? Bueno, pues vamos a hacer algunas sustituciones para convertirlo en vegano al 100%. El resultado es un pan de leche de lo más esponjoso, delicioso, que podemos utilizarlo a nuestra elección. Lo podemos combinar tanto con dulce como con salado. Y también le podemos dar la forma que más nos guste. Así que nada, no me enrollo más y te voy a dejar con la receta. Sin antes pedirte, por favor, que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso, no olvides compartirlo por las redes sociales para que llegue a mucha más gente. Venga, empezamos. Ya verás lo fáciles que son de hacer estos ricos panes de leche veganos. Introducimos la bebida vegetal. Yo utilizaré bebida de almendras, pero podemos utilizar la que más nos guste, de avena, de soja o la que tengamos en casa. Añadimos el aceite de girasol, el sirope de agave, y la levadura fresca, que también podemos sustituir por levadura seca de panadería. Programamos 2 minutos, temperatura 37 grados y velocidad 2. Añadimos la harina de fuerza y la cucharadita de sal. Y vamos a amasarlo muy bien, programando 3 minutos en función a amasar. Cuando pase ese tiempo ya tendremos la masa lista para dejarla reposar. La trasladamos a un bol y con ayuda de las manos un poco engrasadas vamos a formar una bola y la vamos a dejar levar. Comprobaremos que la masa está algo pegajosa, pero no os preocupéis porque esto nos garantizará unos panecillos de leche de lo más esponjosos. Tapamos con un papel film y dejamos levar una hora. Pasado ese tiempo veremos que la masa ha duplicado el volumen. Ahora vamos a desgasificarla y amasarla un poco sobre la encimera. Pasados unos 15 minutos veremos que la masa está mucho más elástica y brillante. Con ayuda de una rasqueta vamos a dividir la masa en porciones. Para que nos salgan exactamente iguales, lo que podemos hacer es pesar la masa y dividirla en tantos bollitos como queramos. Por ejemplo, si la masa pesa 1 kilo, podemos dividirla en 10 porciones de 100 gramos cada una. Una vez separadas, las vamos a bolear de esta forma y las vamos a trasladar a una bandeja de horno cubierta con un papel de hornear. Hacemos lo mismo con el resto de las porciones. Es muy importante que estiremos la masa de arriba a abajo, recogiéndola por la parte inferior. De esa manera nos quedará una malla lisa y resistente. Una vez listas, las cubrimos con un paño y las vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Pasado ese tiempo habrán crecido otra vez. Ya solo nos queda pincelarlos con un poquito de bebida vegetal y los llevamos al horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados unos 20 minutos. Pasado ese tiempo los dejamos reposar hasta que enfríen por completo.
y ya tenemos nuestro delicioso pan de leche vegano listo para consumir. La verdad es que están deliciosos y los podemos acompañar de lo que más nos guste. A ver si me dejas por aquí abajo en los comentarios alguna sugerencia. Pues nada, espero que te haya gustado mucho la receta y que la hagas muy pronto. Y si la haces, ya sabes, no olvides compartir tus fotos por las redes sociales utilizando esta mención, Cocinillas TM5. De esa manera podré verlas y compartirlas con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta, no olvides darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. ¡Hasta pronto, cocinillas!